¿Qué tal, amigas y amigos de Saps Grupero y de La Gorda Magazine? Sean bienvenidos a esta serie de entrevistas que estamos realizando a distancia con diversas personalidades, diferentes agrupaciones, en las cuales el ámbito regional mexicano, pues obviamente, está a la orden del día. Mi nombre es Iván Agüero y es un gusto poder saludar en esta ocasión a tres bellas chicas, tres bellas damas, tres bellas mujeres que están dando el alma, la vida, el corazón y algo mucho más para poder enaltecer su música, para poder enaltecer su lugar de origen y sobre todo defender la voz femenina. Es un gusto poder saludar a las Norteñitas de Oro. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy contentas, muchas gracias. Pues ahora sí que agradecidas, ¿no? Por tener esta bonita entrevista con usted. Y pues bueno, y para quienes no nos conocen, igual platicarles un poquito de nuestra agrupación y también para que nos conozcan cuál es nuestra música y pues sobre todo nuestro estilo musical, ¿no? Sí, claro. De hecho, sí, somos las tres, somos hermanas. Y el proyecto vamos a cumplir 2 años como las Norteñitas de Oro en el mes de marzo del año que viene. Y bueno, nuestra música es más que nada estilo norteño, huapango. Y pues bueno, la verdad andamos bien contentas porque a pesar de que no ha sido fácil, ¿no?, salir adelante en este medio, pero sin embargo yo siempre he dicho que cuando hay ganas, pues sobre todo, sí se puede, ¿no? Y pues bien contenta porque la gente nos ha apoyado, diferentes estados que hemos estado presentándonos, gracias a Dios, han recibido bien nuestra música. Y pues pues ahora sí que les comento que yo fui la que fundó la agrupación, pues ahora sí que gracias a mí, pues está aquí también mis dos hermanas. Digo, con todo respeto, veces, obviamente, yo no sé. Claro. Sí, de hecho, a veces cuando nos preguntan luego otros estados, eso, como no conocen, mejor ya le dicen, no, pues somos de Oaxaca o de Tlaxiaco, Oaxaca, pero originariamente somos de Santa Cecilia, El Progreso, San Pedro Martillo, Cojaco. Santa Cecilia se celebra la patrona de los músicos. Ajá, entonces sí. Yo creo que por ahí, por eso es que nos hicimos también músicos. Sí, porque nadie de nosotros músico. No, nosotros somos. Ok, correcto, es importante. Ya nuestros hijos yo creo que sí van a tocar. No sabemos. ¿Y cuál? Primero Dios, el año que viene vamos a estar presentándoles nuestro siguiente álbum, porque ahorita hemos estado presentándoles nada más sencillos, ¿no? Pero pues la idea es presentarles nuestro siguiente material discográfico. El primero pues fue el que llevó Ojitos Provincianos, que esa canción fue la que nos abrió muchísimas puertas, gracias a Dios. Y pues fue a partir de eso, ¿no?, de que la gente nos empieza a conocer. Gracias a esa canción ya va más de 4 millones de vistas en nuestro canal de YouTube y es una de las canciones que más nos piden en las presentaciones. Es a lo que iba a su canal de YouTube. O sea, vi que gustan hacer de producciones audiovisuales, o sea, videos de los sencillos en gran número. Sí. O sea, ¿a qué debemos esto? ¿Por iniciativa de ustedes, de algún manager? ¿O cómo es que nace? Porque no todas las agrupaciones que hacen sencillos las hacen video, porque también obviamente genera un gasto y lo que ustedes crean, claro. Bueno, sí, de hecho hemos venido trabajando en conjunto también con nuestro manager, a quien le mandamos un cordial saludo, al licenciado Jorge López Bautista. Y pues bueno, siempre hemos hecho equipo, ¿no? Siempre aportamos las ideas todos y siempre tratamos de que hacer las cosas bien y que todos estemos de acuerdo, ¿no? Y claro, siempre los hemos hecho video porque las canciones que nosotros seleccionamos, pues la verdad, son canciones que a veces nuestro público nos ha pedido o que a veces también nos gusta también esas canciones, ¿no? Y qué más, en video representar un poquito de esa canción, como que tratamos de reflejar, de que la gente se sienta como identificada con el tema, con la letra, más que nada. Pues un poco difícil, bueno, al principio, ahorita ya la gente ya nos ha aceptado, ya tenemos bastantes pues fans, gente que le gusta nuestra música, y pues gracias a ellos que nos han apoyado, pues nosotros hemos ido creciendo pues cada día más, ¿no? Pero pues bien. Sí, yo creo que más que nada que, bueno, no se trata de que sea un género precisamente de hombres, porque bueno, antes no se veía tanto a lo mejor agrupaciones de mujeres como hoy en día, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que pues tanto los hombres como las mujeres pues tenemos también sueños y qué bonito, ¿no? Qué bonito que todos los músicos también puedan hacer realidad. Yo creo que todos tenemos una meta, algo que queremos alcanzar, ¿no? Y bueno, seguir trabajando día a día para llegarle al corazón de nuestra gente de diferentes lugares, más que nada, ¿no? Súper. Aparte del disco, ¿qué otros planes tenemos para el 2022?
Bueno, se vienen muchas cosas, la verdad. Cuéntenos. Quisiera adelantarle, pero me puede regañar. Nadie lo está viendo ahorita. Nos van a ver y nos van a regañar. No, la verdad es de que este año se vienen grandes cosas para la agrupación. Y bueno, comentarles también que este año que ya estamos culminando, hicimos dos eventos con dos agrupaciones importantes en el medio. Una fueron los Tiranos del Norte, que grabamos una canción Hasta la Miel Amarga, un éxito. Ellos, sobre todo esa canción tan famosa. Y bueno, qué más que grabar la dueto con ellos, fue algo increíble, una experiencia maravillosa para nosotros. Y también grabamos a dueto con una agrupación igual bastante humilde, bastante talentosa sobre todo, ¿no? Y bueno, que tiene bastantes seguidores, y a pesar de eso, pues siguen echándole muchas ganas. Y bueno, fue algo increíble también. Fue algo de lo más reciente que tenemos en este canal de YouTube, que lleva por nombre Te Quiero Tanto Tanto, en donde Angie, que es la segunda voz, cantó por primera voz. Y pues le gustó mucho a la gente, ¿no? Que sí, qué bueno que Angie se animó a cantar primera voz y algo diferente. Y siempre estamos con eso de hacer algo diferente a nuestra gente, innovar más que nada, sobre todo, ¿no? Ok, para las personas que quieran ver su show, ¿qué pueden esperar en una presentación de las Norteñitas de Oro? O sea, ¿qué pueden ver que ustedes nos puedan decir? Bueno, pues... aparte de chicas guapas, obviamente. Bueno, más que nada nuestra música, como ya lo comentamos, es estilo norteño, ¿no? Más que nada por el nombre, ¿no? Las Norteñitas de Oro, pues vimos que no toquen norteño. Sí. Entonces, nuestro estilo sí es norteño, pero el merequetengue, que es una mezcla de guapango, pero un poquito ya una versión más actualizada, ¿no? Guapango como lo de antes, ¿no? Ajá, entonces sí, ese es como nuestro estilo un poquito. Ahí la vamos combinando a veces algo movidito ahí que nos piden y eso, pero en sí, eso es nuestra música. De hecho, tenemos ahí varios videos en YouTube, del Vaquero, de Jinetes en el Cielo. Jinetes en el Cielo, una canción, bueno, es merequetengue que nos abrió bastante las puertas en el mundo jaripellero también, y pues a quienes agradecemos también bastante, porque fue una canción igual, es que como por el hecho de ser mujeres, no cualquiera se... como que hace ese tipo de música, ¿no? El merequetengue y eso, entonces somos como que una de las agrupaciones, o si no fue la única agrupación que tocamos esa música de merequetengue. O sea, tan así se metieron al jaripeo que las denominaron ya reinas del jaripeo. Sí, ahí andamos echándole ganas y agradecemos a la gente de verdad por tanto apoyo de verdad, y pues más que nada, pues cuando nosotros supimos de eso, ¿no? Pues dijimos, tenemos que echarle más ganas. Sí, pues agradecer por el espacio a usted, a todos nuestros fans. Que no me hablen de usted, pues. Pero nada que agradecer. Adelante, Angie. Sí, a los papás y bueno, pues en general a todo nuestro público. Bueno, a todo nuestro equipo de trabajo también, a la empresa MG Representaciones en especial, bueno, por siempre apoyar, respaldar el proyecto, y pues bueno, a todo nuestro público en general, ¿no? Que gracias a ellos es que el proyecto sigue creciendo día a día. Y pues bueno, agradecerle también por el espacio, de verdad. Ya no pudimos saludarlo en persona, pero más adelante, pues si Dios quiere, nos saludamos ahora sí. De lo que me perdí, no es cierto. Judith, ¿qué nos puedes decir? Pues igualmente agradecer a todo nuestro público, a todos nuestros papás, a nuestro equipo de trabajo, porque gracias a ellos, pues es Norteñitas, porque no solamente somos nosotras, ¿no? Sino hay un equipo detrás de claro. Nosotros que también ahí trabajando en el proyecto. Y pues bueno, a quienes no nos conocen, pues nosotros somos las Norteñitas de Oro. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube, como las Norteñitas de Oro. Pues bueno, agradezco mucho el que nos hayan tomado esta entrevista, aunque sea remota. Citlali, Angélica, Judith, Santiago Hernández, quienes son en conjunto las Norteñitas de Oro y que estarán dando de qué hablar en próximos años y sobre todo en este que terminamos. Pues bueno, vamos a concluir de esta manera. Agradecemos nuevamente el espacio, chicas. Les deseamos lo mejor en esta Navidad, en estas fiestas también de Año Nuevo, que la pasen de lo mejor, pero sobre todo que tengan mucha salud y que tengan mucho éxito en este proyecto que están arrancando ya recién y que van con todas las pilas recargadas para poder echar a andar ese disco de este 2022. Muchas gracias por el apoyo y pues bueno, que este 2022 sea pues muy productivo para todos nosotros, ¿no? Y que pase igual una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y muchas gracias.